Son profesores y alumnos del Conservatorio de Ponferrada. Nacieron en el 2012 con el objetivo de establecer una agrupación de cuerda profesional. 5 años después, aquel grupo que aseguró con motivo de su primer ensayo que sonaban bien porque eran buenos, acaba de grabar su primer disco, Evocaciones. En este 2017 también han formado parte del cartel del Festival de Guitarra de Ponferrada. Son la Camerata Clásica de Ponferrada, un proyecto cultural pleno de talento y fuerza, dispuesto a seguir convenciendo y sumando seguidores. Daniel Bombín es director artístico y fundador de la Camerata Clásica de Ponferrada. Sí, pero no vayáis más, ¿eh? Tan controlado. Estamos en los instantes previos al concierto que el grupo iba a ofrecer con motivo del Festival de Guitarra de Ponferrada, donde por primera vez formaban parte del cartel. Lo hacían 5 años después de nacer. Yo estuve 2 años dándole vueltas, porque yo siempre he querido hacer algo así, y como veíamos que no había nada en Ponferrada, ese año, aquí en el conservatorio con otros profesores íbamos a hacer una pequeña orquesta para acompañar a unos alumnos para hacer las 4 estaciones de Vivaldi. Y entonces es cuando yo ya había hablado con Miguel Varela y no sé por qué surgió la oportunidad de hacer el concierto que teníamos pensados en Corteza de Encina. Entonces dije, bueno, pues ya está, esto va a ser el comienzo. 5 años en los que, en todo momento, encontraron plena disposición a la hora de efectuar incorporaciones. La gente está encantada de venir, tiene muchas ganas de venir. La primera vez, encantados, y luego todas las veces pues ha sido, sobre todo los chicos de aquí, bueno, en general todo el mundo, pero los chicos más jóvenes, que es un poco lo que veíamos, que no hay ni un grupo de cuerda. Cuando yo vengo aquí a dar clase y veo a los y doy clase a los alumnos y digo, ostras, es que a estos chicos, ¿cómo les voy a decir? No ven un grupo de cuerda, entonces, ¿cómo voy a dedicarme yo a esto? ¿O cómo voy a tocar el violín si no hay? Entonces, era una forma también de que vean que hay una formación de cuerda y que esto tiene una salida. Daniel es profesor desde el año 2010 en el Conservatorio de Ponferrada. En este centro también impartió clases durante 2 años José Manuel Fuentes, integrante del grupo y ahora profesor en el Conservatorio de Astorga. El violinista habla de los 5 años de la Camerata como 5 años de ilusión. Echando la vista atrás, hemos hecho cosas muy interesantes y muy gratificantes para nosotros como músicos. Llevamos 5 años con un proyecto súper emocionante para nosotros, por ser de aquí, del Bierzo, por estar todos afincados por aquí y por ser algo un poco novedoso en esta ciudad. Laura Núñez es profesora de violonchelo en el Conservatorio de Ponferrada desde 2008. A ella el éxito de la formación no le sorprende. Igual soy muy, muy positiva, pero sí, yo sí que lo esperaba. Hombre, hemos trabajado mucho cuando lo comenzamos. No solo era para tocar las 4 estaciones, sino también para que tocaran algunos alumnos más aventajados de solista. Y después, claro, fue haciéndose más grande y más grande y más grande, y sí que íbamos con la ilusión de conseguir lo que tenemos ahora, y tenemos ilusión por conseguir mucho más. Hay muy buenos instrumentistas, lo primero, son gente... a todo el mundo al que llamo, procuro llamar siempre a gente que es muy buen instrumentista. Evidentemente hay talento. Y luego tiene que ser gente con la que estemos a gusto, evidentemente. Sí, desde luego somos, aparte de compañeros, amigos. De hecho, después de cada concierto nos vamos de cena, todos nos conocemos muchísimo, quedamos fuera de aquí, hablamos de música, de todo tipo de cosas. Somos, como digo, aparte de compañeros y sobre todo amigos. Todos los músicos que han venido me han dicho, jo, qué bien, qué bien la habéis, qué buena idea y qué bien montado está. Gente de fuera, gente de la Orquesta de Castilla y León, gente de grupos importantes a nivel nacional, y dicen qué bien que lo hayáis hecho. La Camerata Clásica ha ofrecido conciertos en la comarca y fuera del Bierzo, destacadas actuaciones que fueron apuntalando un proyecto que cumple ahora 5 años. Se pasa muy rápido, pero bueno, han sido muy intensos, sobre todo este último año. Porque bueno, no deja de ser, como digo, una formación un poco inédita en el Bierzo, y bueno, pues las cosas nuevas nunca sabes si van a funcionar o no. Nosotros lo preparamos con todo el entusiasmo del mundo, pero la respuesta del público siempre es un poco... Siempre dudamos de qué va a pasar. Hemos tenido muy buena acogida, sí. Ya tenemos nuestro público, tenemos nuestros amigos de la Camerata que no se pierden una, tenemos muchos seguidores en Facebook, entonces ya hemos creado un grupo de gente que viene a vernos siempre a los conciertos, y en ese sentido estamos muy contentos. ¿Sí? El balance es mucho trabajo, mucha ilusión y muy buenos resultados, tanto en público como en crítica, la verdad, estamos muy contentos.
El repertorio de la formación abarca diferentes autores y estilos y en estos 5 años han contado con colaboraciones de importantes solistas. Yo recuerdo mucho a los solistas con los que hemos trabajado, sobre todo porque siempre hemos intentado traer solistas de talla nacional, incluso internacional. Recuerdo hace poco un concierto con Chimo Clemente, un contrabajista amigo nuestro, buenísimo, que ahora está trabajando en Holanda. Recuerdo el concierto con Alicia Amo y Andoni Mercero. Es difícil quedarse con uno, pero sobre todo, como digo, cuando viene algún solista de talla internacional, para nosotros es un orgullo y es un aliciente más para trabajar. La agrupación suele salir a escena con entre 12 y 15 participantes, en ocasiones reforzados con alumnos del conservatorio. Es una relación muy especial la que tenemos con nuestros alumnos. Entonces, claro, date cuenta que estamos trabajando durante muchas horas a lo largo del año a solas con cada uno de los niños. Entonces, sí, ellos aprenden mucho de nosotros, posiblemente seamos un poco ejemplo a seguir, pero nosotros también aprendemos muchísimo de ellos. Cada día nos sorprenden con algo distinto, entonces, bueno, creo que es algo recíproco. Los alumnos lo valoran mucho y creo que lo tienen en estima y así nos lo transmiten. La Camerata, claro, para ellos es una orquesta de cuerda como la que tenemos ahora aquí, que está empezando a sonar muy, muy, muy bien, que está empezando a ser conocida no solamente en El Bierzo y en Castilla y León, sino fuera. Precisamente le insistíamos a Laura Núñez sobre la calidad de los alumnos del Conservatorio de Ponferrada. Sí, hay alumnos muy buenos. No voy a decir nombres porque igual me dejo alguno en el tintero y luego... Pero sí, hay alumnos muy, muy buenos. Muy buenos, sí. Ahora mismo podría decirte que más de 10 son muy buenos. Cada vez hay que estudiar más, y como hay que estudiar más, es más complicado y cada vez hay más gente. Entonces es muy, muy difícil, sí. Hace años en España había muy buenos músicos, pero no tantos. Y ahora hay muy buenos músicos y muchos. Entonces la pelea, claro, la competencia es bestial. Y ahora mismo yo veo que muchos, muchos alumnos del conservatorio y de cada generación, si quisieran y se les diera la oportunidad, podrían dedicarse al mundo de la música. El grupo ha conmemorado los 5 años de vida grabando su primer disco, Evocaciones, en el que interpretan obras de Vivaldi, Barja, Languasco o Piazzolla. Era decir, ¿qué hacemos para el 5º aniversario? ¿Qué hacemos? Digo, pues vamos a grabar algo. Y como justo habíamos pensado que hay 2 obras de las del disco que no han sido grabadas, pues vamos a grabarlas nosotros. ¿Por qué no las vamos a grabar? Y ya el disco ha llevado mucho tiempo, hace más de un año que contactamos con Armando Records, que es la empresa que nos lo ha grabado, y bueno, es mucho más trabajo, tengo que decir que es mucho más trabajo del que pensaba hacerlo de una forma profesional, vaya. Yo lo tengo como una pequeña joya, porque, bueno, la ilusión, ¿no?, de grabarlo fue un trabajo muy duro. La verdad es que lo hicimos en muy poco tiempo. Normalmente nos decía el que nos grabó el disco que para una orquesta o un grupo normalmente se tarda en hacer esto que hicimos nosotros mínimo una semana. Y nosotros lo hicimos en 2 días y medio porque no teníamos más tiempo. Una grabación siempre es complicada, siempre es difícil porque claro, buscas la perfección y la perfección no existe. Pero bueno, fue un trabajo duro, fueron 2 o 3 días, ya no recuerdo, a tope, ensayando y grabando continuamente, yendo a escuchar cada toma, repitiendo toma tras toma, fue duro, pero sabíamos lo que queríamos y sabíamos que queríamos conseguir un producto de calidad. Daniel Bombín, director de la Camerata, no se conforma e impulsa a la Orquesta Sinfónica del Bierzo, que se estrenará en el Teatro Bergidum el 4 de enero de 2018. Bueno, es una forma de ampliar en determinadas ocasiones la Camerata. El máximo exponente de una formación musical es una orquesta sinfónica, ahí está todo, es lo más grande, tenemos todo tipo de repertorio, todas las sonoridades, lo que pasa que es muy complejo. Un paso más en este proyecto cultural que encandila a los aficionados a la música. Pues muy difíciles, claro, es muy difícil, es económicamente y es que cada vez hay muchísimo más nivel, ¿sabes? Tal vez cuando nosotros empezamos a estudiar no sabíamos hasta qué nivel realmente se nos podía exigir, ¿no? Esto es un nivel ya altísimo. En la música repercute evidentemente cómo va todo. Es decir, en tiempos de bonanza, la música... También tengo que decir que depende de qué actividades. Las actividades que dependen directamente de una subvención, evidentemente, sí. Cuando hay dinero, ha habido mucho dinero para ciertas cosas. Lo malo es que esos proyectos, en cuanto no ha habido dinero, se vienen abajo. Los tiempos que corren no son buenos tiempos para la lírica, pero bueno, siempre estamos un poco pendientes, siempre estamos luchando para buscar nuevos espacios, nuevos sitios donde tocar. Estamos en contacto con muchísima gente.
Camerata Clásica de Ponferrada confía en seguir gozando del apoyo de las instituciones y el público. Eso espero. Contamos con ello. A ver si lo conseguimos. Lo difícil no es empezar, lo difícil es que se pueda continuar. Larga vida a una formación que seguirá ofreciendo emoción y belleza cada vez que se siga subiendo a un escenario.